Estadística aplicada a la hidrología. Bueno, realmente espero que este sea el último video de estadística aplicada a la hidrología y le vamos a estar dando solución a una última práctica pendiente que lo tenemos, pero lo vamos a resolver de una forma muy interesante, lo vamos a resolver con el problema de hidroestados. Ya entonces, tomando en cuenta que ya de algún modo tenemos bien trabajado la teoría, pues va a resultar sencillo el momento de estar trabajando con este programa. Entonces yo voy a empezar a ejecutar el programa y este es el interfaz que presenta hidroestados, que ya te lo había mostrado en un video anterior. Entonces mira que tienes diferentes tipos de aplicaciones que están muy bien trabajadas, está muy bueno este programa, lo había comentado también aquello, pero nosotros vamos a estar trabajando para nuestro interés la resolución de nuestra práctica. La práctica pendiente que tenemos es esta, y nos dice, por ejemplo, resolver por la ley de Gumbel y realizar la interpretación de los siguientes tópicos. Listo, entonces estas son las preguntas que nos presenta y aparte nos da una serie de datos que realmente requerimos de esta serie de datos para darle solución a la práctica y trabajar con este programa, con este software. Bien, entonces lo que yo voy a hacer primeramente en acá es me vengo a distribuciones y me vengo acá para Gumbel. Y ahí está, aquí está para trabajar para Gumbel. Entonces lo que yo debo hacer acá es, por ejemplo, acá insertar en esta columna de acá que lo que son la serie de datos, o me conviene algo más sencillo para mí, rellenarlo en Excel. Aquí está, en Excel, que es algo que es esta serie de datos, ¿no? Esto me lo he llevado acá en Excel y una vez que lo tienes acá, pues simplemente te lo vas a guardar. Yo lo voy a minimizar, ya lo tengo guardado con el nombre de práctica 2. Entonces me vengo acá para Excel, me vengo para descargas. Y una vez que me vengo para descargas, me voy para 2010. Me vengo acá para práctica 2. Entonces le voy a dar a abrir. Mira que ni siquiera necesita hacer el relleno. De forma automática ya tienes todos tus valores. Le voy a dar a calcular. No vamos a comentar mucho por el momento en ese momento muy a detalle el programa. Lo vamos a tratar de hacerlo más rápido. Una vez que ya le das para calcular, pues vamos a de una vez de arranque empezar a resolver el programa. Ya en un video posterior, de ser posible, vamos a tratar de trabajar un poquito más a detalle el programa, ¿ya? Entonces, a ver, vámonos a la resolución. Como te comento, lo trataremos de hacerlo más rápido. La primera pregunta, por ejemplo, nos dice acá calcular la probabilidad de que en cualquier año de precipitación anual sea de por lo menos 150 milímetros, vale decir que sea igual o más, haciendo referencia nada más y nada menos que a la probabilidad de existencia. Que lo interesante que acá, lo bueno es que también te está detallando aquello. Bueno, muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros te vienes para acá, te dice para el caudal, acá te dice para el caudal, pero nosotros no nos hacemos problema, decimos no, pilas, para nosotros es precipitación y yo no me hago problema. Entonces le vamos a dar ahí 150 y es precipitación. Lo que nosotros realmente deberíamos hacer es de algún modo tratar de configurar en acá el programa para que nos ponga milímetros, pero no nos hagamos problema, ¿vale? Entonces yo le doy 150, son milímetros, y yo necesito lo que es la probabilidad de excedencia, ¿verdad? Me da un valor de 64.51. Y ya está la primera pregunta, de una forma precisa, lo más precisa que te pueda dar el programa, ni correcta, ¿no? Obviamente tú el momento de quererlo trabajar puedes tener, llegarte a equivocar, tienes la posibilidad de llegarte a equivocar, obviamente. Bueno, entonces ahí tenemos la probabilidad de excedencia para cierto caudal, y bueno, acá está nuestro coeficiente de Poisson, que nosotros lo conocemos como parámetro de Poisson, y el de escala o alfa, que nosotros lo conocemos como parámetro de forma o parámetro de escala, que también se lo voy a llamar así. Entonces yo le saqué un pantallazo y ahí está tu parámetro de forma o parámetro de escala, y ahí está el caudal y la probabilidad de excedencia para cierto caudal, ¿ya? Ahora vámonos al otro, nos vamos a ir para la probabilidad. En la segunda pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que en cualquier año la precipitación anual sea a lo más de 175 milímetros, o sea, a lo mucho o a lo máximo 175 milímetros, haciendo referencia nada más y nada menos a la probabilidad de no excedencia, que lo interesante que acá también te detalla aquello. Entonces, muy amable la persona que nos proporcionó la práctica, también nos detalla aquello. Y bueno, en este caso no está muy bien, nos detalla aquello para no cometer errores. Y acá, bueno, nos pide que calculemos también aquello, ¿no? La probabilidad en este caso de no excedencia. Una vez que nos detalla aquello, pues entonces nos da para una precipitación de 175 milímetros. Entonces yo me vengo acá y trabajo para 175 milímetros.
y quiero el periodo de retorno, no una apelación, no quiero el periodo de retorno, quiero la probabilidad de no excedencia y me da 84.19. Ok, entonces acá tengo el caudal, tengo la probabilidad de no excedencia de 84.19. Y también aquí está, de todos modos volví a copiar esas variables estadísticas para la ley de Gomez. La pregunta 2 ya está, de una manera muy rápida. Ahora en la pregunta 3 nos pide cuál es la probabilidad de que existe la precipitación. La precipitación esté comprendida entre 130 y 170 milímetros. Lamentablemente el programa no te da ¿cómo te explico eso? No te puede calcular la probabilidad en ese rango, pero no nos hacemos problema. Nosotros conocemos la teoría y decimos: no hay problema. Calculo primero para 130 la probabilidad de no excedencia, me da 1.28. No detallé acá, pero bueno, 1.28. Mantengamos eso en nuestra cabeza. O a ver, déjame abrir un bloc de notas: 1.78. Oh no, pilas, tenemos el Excel. 1.78. Ok, tenemos 1.78. Luego calculamos la probabilidad para 170. Entonces me voy a venir acá de una manera muy rápida para 170 y queremos calcular la probabilidad de no excedencia, 78.16. Entonces ya esto lo habíamos trabajado bastante, realmente nos cansamos trabajando aquello. Y bueno, de una forma gráfica, pues simplemente resultaría esta probabilidad, donde simplemente hacemos la diferencia para encontrar esta probabilidad de acá. Y es más, esto me lo saqué de un video anterior. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es voy a decir esto es igual a esto, pues menos esto. Lo cual resulta 76.38, que no sé qué pasó acá, o lo trabajé con la calculadora, déjame verificar al tiro esto. 78.16 menos 1.28 es 76.88. Evidentemente es así. Ya, pues creo que el error lo estamos cometiendo entonces acá. Creo que lo estoy cometiendo acá, ¿verdad? Déjame verificar, por favor. No, no quiero periodo de retorno. Quería. Ahí está, quería la probabilidad de no excedencia y era 1.28. Entonces el errorcito estaba ahí. No sé por qué puso 1.78, 1.28. Y bueno, evidentemente te da la. Ese. Uy, caramba. Esa área te da del 76.88. Entonces, esa es la probabilidad de que la precipitación, por eso puse precipitación, se encuentre, de que esta variable aleatoria continua de la precipitación se encuentre entre 130 y 170. Bien, así de fácil se resuelve esto. Ahora nos pide acá, por ejemplo, se define un año lluvioso como aquel que tiene una probabilidad igual a 90, perdón, a 90% de no ser excedido. ¿Cuál es su valor de no ser excedido? Entonces lo que yo voy a hacer es venirme para acá y voy a poner en este caso probabilidad del 90%. Uy, aquí está algo interesante: 90%, 90%, 90% de no ser excedido. Lo que yo podría hacer es, por ejemplo, podríamos, por ejemplo, para 90%, nos pide el caudal para ese 90% de no ser excedido. Y mira que acá puedes calcular el caudal en función del periodo de retorno y el periodo de retorno en función del caudal. Entonces, en ese entendido, lo que nosotros vamos a hacer es manejamos en función al periodo, en función a que nosotros tenemos la probabilidad de no excedencia, vamos a calcular el caudal. Entonces, mira, lo único que voy a hacer es abrir mi calculadora y voy a. Nosotros sabemos la expresión matemática del periodo de retorno, que es 1 menos f de x, pero yo le voy a dar acá el valor de x. Y sabemos que f de, en este caso, la información que me da este f de x. Llega a ser el F mayúscula de X porque me dice que es la de no ser excedido, 90% es la probabilidad de no excedencia. Entonces, en este F de X para mí va a ser la variable X y le vamos a poner que es igual al 0.9, el 90%. El periodo de retorno resulta ser 10 años. Ya, pues con eso ya lo tenemos hecho. Nos venimos acá y el periodo de retorno es igual a 10 años. Para eso yo quiero el caudal. Ahí está el caudal. En función al caudal puedo calcular la probabilidad de no excedencia que tiene que resultar llegar a ser 90%. Ahí está, me da 90%, una belleza. Entonces yo me lo vengo acá, 181, periodo de retorno 10 años, probabilidad de no excedencia en 90%. Entonces está muy bueno esto. También podemos calcular el caudal en función de la probabilidad de no excedencia, pero vean que tiene que estar muy claro eso, que al tener trabajado la teoría, pues
Podemos hacer muchas cosas con esto y realmente corregir también nuestros errores de llegar a ser así. Ya, vamos a la pregunta 5. La pregunta 5 te dice, por ejemplo, calcular el periodo de retorno para las siguientes precipitaciones, para 150, 160, 145, calcular el periodo de retorno. Entonces, a ver, me vengo a la ley de Gumbel y, por ejemplo, yo para 150, vamos a borrar eso, para una precipitación de 150 milímetros, quiero calcular cuál es aquella precipitación. Acá te dice caudal. Nosotros no nos hacemos problemas para nosotros es precipitación. Perdón, para nosotros es precipitación y queremos calcular el periodo de retorno. Entonces ahí nos da 1.6 redondeado para 150 y ahí está 1.6 para una precipitación de 150 milímetros. Ahora, lo que vamos a hacer es para 160 ahora, para 160 milímetros, ¿cuál es el periodo de retorno? Y nos da aproximadamente 2.5 años, ¿verdad? El periodo de retorno está en años. Ahora necesitamos para 145, ¿cuál es aquel periodo de retorno? Y nos dice que es 1.3 años. Y de esa manera sencillita, pues vamos calculando lo que es el periodo de retorno para las diferentes precipitaciones. Ahora sí, algo importante, y eso es lo que no te va a dar el programa, pero bueno, en acá nos pedía las interpretaciones para los diferentes tópicos. Nos vamos a tomar la molestia de interpretar por lo menos para la pregunta número 5. Podríamos hacer por los demás, pero no vamos a alargar el video. También lo tenemos trabajado en los anteriores videos, así que te invito a que lo puedas revisar de tener esa curiosidad. Y lo vamos a trabajar en este caso para esta pregunta. Entonces, por ejemplo, una manera de interpretar, que ya lo trabajamos bastante, es, bueno, lo voy a interpretar para una precipitación de 150 milímetros. Pilas con esto, no nos hacemos problemas, para nosotros es precipitación. Yo voy a decir, por ejemplo, una primera interpretación considerando cientos de años, en promedio se espera cada 1.6 años. Esto está mal. En realidad, en hidrología nosotros tendríamos, no podemos hablar en decimales. Para nuestra interpretación, por lo menos tenemos que redondear. Y lo voy a redondear en este caso a dos años. Entonces, nuevamente, considerando cientos de años, en promedio se espera cada 2 años que el periodo de retorno de una precipitación de 150 milímetros o más, el retorno de una precipitación de 150 milímetros o más, según la ley de Gumbel. ¿Ya? Ahora, lo mismo en acá, por ejemplo, acá, con una probabilidad del 64.51%, se tiene la certeza de que en promedio cada 1.3 años, podemos acá poner un año, cada un año se espera una precipitación de 150 milímetros más. En este caso, esta interpretación está en función a la probabilidad de excedencia, que también puede ser calculado, ¿no? O sea, una vez que nosotros ya teníamos esto, a ver, por ejemplo, para 150, teníamos el periodo de retorno, que era 1.6, y ya podíamos calcular también lo que era la probabilidad de excedencia, que era 64.51, tal como detalle acá. Entonces, nuevamente, con la probabilidad, perdón, del 64.51, se tiene la certeza de que en promedio cada un año se espera una precipitación de 150 milímetros o más, según la ley de Gumbel. Ahora, una última interpretación, podría ser ahora lo mismo, pero esto ya es, nos, esto, esta forma de interpretar nos dice que está muy bueno el libro de Wendell Schrenecke. Y podríamos interpretar la obra en términos de la probabilidad de no excedencia. Entonces podríamos decir esto. Existe una probabilidad del 35.49% de que la precipitación de 150 milímetros no sea excedido considerando cientos de años en promedio. Listo. Pero podríamos decir ahí lo mismo, ¿no? Para cada un año, por ejemplo. Bueno, eso ya es una forma adicional. Ahí tienes tres interpretaciones. Habíamos visto que podemos hacer una, dos, tres más interpretaciones. No hay ningún problema con aquello. Debe ser muy claro lo que estamos tratando de querer comentar. Si tienes un poco más de curiosidad, tenemos ya algunos problemas de algún modo ya trabajados de esta manera. Bien, esas serían algunas interpretaciones. Como comento, podríamos interpretar otras más. Nosotros nos conformamos con esta. Realmente me parece decente, me parece aceptable. Y vámonos para la otra. Esta me parece la mejor, esta me parece más interesante. Mira que acá te dice, grafica la recta analítica en el papel de probabilidades elaborado por ustedes y ver si se ajusta mejor a la ley normal o a la ley de Gumbel. Ok, no hay problema. A ver, pero ¿cómo trabajamos esto con el libro de estados? Porque nosotros ya, uy, bajamos, realmente tenemos como dos videos, o creo que son tres y eso, no lo recuerdo.
del papel de probabilidades, pero bueno, en este caso trabajémoslo con hidroestados, de qué manera podemos aprovecharlo, de qué manera podríamos trabajarlo. Pero esto ya de algún modo ya lo había indicado en el video justamente de introducción a hidroestados, de qué es lo que yo trataba de hacer con este programa y de qué manera pude verificar que realmente el programa me está trabajando de una manera correcta. A ver, me explico nuevamente, pero siendo un poquito más puntual. Entonces tengo acá mis puntos y voy a trabajar algo similar al papel de probabilidades. Van a ver que va a estar en todo lo correcto. Nuevamente tengo acá mi serie de datos, voy a ponerle graficar y no sé, ah ya, uy, es que seleccioné solamente una parte. Nuevamente graficar, acá estoy cometiendo un error, a ver, tengo un momentito. Bueno, algo raro, raro pasó. Lo único que volví a hacer fue volví a ingresar todos los valores, nada más. Una vez que volví a ingresar todos los valores, volvemos a darle a calcular y volvemos a darle a graficar. Y esto es lo más parecido a esas funciones de acumuladas que hemos trabajado y ahora sí me parece de algún modo algo correcto. Bien, entonces esto es de la ley de Gumbel, pero necesitamos también de la ley normal. Entonces lo que yo voy a hacer es me voy a venir para acá, me voy a venir para distribuciones, le voy a dar para la normal. Y lo mismo, ¿no? Voy a ingresar mis datos que ya los tengo en Excel. Así no hago dos veces, por eso lo quería tener en Excel, ahí ya está practicado. Voy a calcular, graficar, lo mismo, ¿no? Puedes calcular, mira que acá puedes calcular caudal, periodo de retorno, probabilidad, etcétera. Y la idea es la misma, aquí tienes en este caso la media y la desviación estándar. O bueno, en esos términos que realmente manejamos, parámetro de posición y parámetro de forma, parámetro de escala, ¿ya? Bien, entonces, a ver, ahora, ¿cómo trabajamos esto del papel de probabilidades con la ley, con este programita de hidroestados? Hidroestados, en realidad, lo que te hace es el siguiente análisis que te hace es el siguiente. Él en función a un delta teórico y a un delta tabular, que nosotros lo vamos a resumir en un delta, o en un error promedio, que comento también acá, en un error promedio en la ley de. En un error promedio, ¿ya? En un delta error promedio cuadrático se lo llama, y donde el error promedio cuadrático menor resulta en la normal, porque la distribución normal va a tener un cierto error promedio cuadrático y la ley de Gumbel va a tener un cierto error promedio cuadrático. Si resulta que, así en resumen para resumirte todo, que la ley normal tiene un error promedio cuadrático menor a la ley de Gumbel, pues yo voy a decir que la ley normal, en ese sentido, la ley normal pues se ajusta más al comportamiento, o bueno, esa serie de datos, perdón, me rectifico, esa serie de datos se ajusta más al comportamiento de la ley normal, visto que su error promedio cuadrático es menor que la ley de Gumbel. En teoría es eso. Y es lo mismo lo que nosotros trabajamos en el papel de probabilidades, pero en acá hidroestado lo hace más interesante. Como digo, lo trabaja con un delta teórico, un delta tabular. Y recuerda algo similar en el papel de probabilidades. También trabajamos con una probabilidad empírica. Y algo similar también lo trabaja en realidad este programa de hidroestados. Es muy interesante esa prueba de bondad de ajuste que lo hace, que lo vamos a tratar de comentar un poquito más en un próximo video. Ya pues, entonces, eso mira que te lo comenta acá, esto que te estaba comentando te lo comenta acá, y en esta parte inferior también, que dándole un pantallazo me lo traje para acá, ahí está tu función acumulada, la normal y la de Gumbel. Como te comentaba, por ejemplo acá, el delta teórico de la ley normal es de 0.1339 y de la ley de Gumbel es de 0.0856. Ah, entonces pilas. Nosotros podemos ver que claramente el error promedio cuadrático, acá me falta comentar aquello porque es así, es un promedio cuadrático, en la ley de Gumbel pues es menor que el de la ley normal en comparación. En consecuencia, la serie de datos se ajusta más a la ley de Gumbel. Y mira que nos ahorramos trabajar el papel de probabilidades. Y yo ya anteriormente te había demostrado, porque lo trabajé en un problema similar, donde hice el trazo en mi papel de probabilidades. Es más, déjame mostrarte el video en un momento. Bien, este es el donde tenemos trabajado nuestros algunos temas que llegamos a ver. Aquí está introducción al software de hidroestados. Y déjame silenciarlo. Y te decía que acá estaba tratando de hacer ese estudio para ver que realmente me esté trabajando de esa forma correcta la ley normal, la ley de Gumbel. Y bueno, aquí está. Mira que aquí, bueno, nuevamente te lo voy a mostrar. Acá lo que estoy haciendo es trabajar en hidroestados y luego estoy tratando de verificar en un problema ya de algún modo, sí, en realidad de algún modo ya desarrollado.
Y bueno, en este problemita de de la descripción pude verificar aquello que con el papel de probabilidades me decía que dicha ley estaba más ajustada y evidentemente el programa de hidroestados también me decía, es verdad, yo también te comento lo mismo, esta ley está más ajustada a dicha ley. Entonces, es por eso que le tengo esa confianza y lo más seguro es que la ley de Gumbel está más ajustada. De todos modos, yo he estado revisando diferentes tipos de prácticas y en la mayoría aquellas personas aquellos estudiantes que realmente lo han trabajado con un buen esmero, por ejemplo, una de esas personas, este es el papel de probabilidades que acá, por ejemplo, este papel de probabilidades que lo tenemos trabajado acá, que es de una de de los alumnos que también lo trabajó bastante bien. Y bueno, por ejemplo, mira que acá tenemos para la ley normal este papel de probabilidades y este problema es para esta misma práctica, pilas con eso, para esta misma práctica que te estaba presentando y que le hemos estado dando la solución en a medida que hemos ido lo hemos ido trabajando, ¿no? Cada pregunta. Bien, entonces con hidroestados nos dice que es la ley de Gumbel. Entonces, de forma manual, no nos desviaremos del tema, de forma manual, lo que tú tienes que hacer, todo ese proceso que ya lo hemos trabajado, es llegar a estas dos gráficas, ¿no? Con tu recta analítica y tu función de ploteo con esa probabilidad empírica. Entonces, mira que en tu ley normal tienes esto, que está de alguna manera, parece estar un poco bien ajustado, pero también tenemos esas probabilidades empíricas que podemos ver que realmente están alejadas de nuestra recta analítica y mira acá en la ley de Gumbel que realmente está más ajustado a mi recta analítica de la ley de Gumbel. ¿Puedes ver eso? Mira que acá realmente está más ajustado a la ley de Gumbel. Entonces yo acá al ojo por simple inspección puedo notar y podría decir con toda la certeza de que en base a este papel de probabilidades, bueno, a estos dos y en comparación, que esta serie de datos pues se ajusta más al su comportamiento se ajusta más a la ley de Gumbel. Eso me parece muy claro, pero veamos qué es lo que nos comenta este estudiante. También me dice, graficando la recta analítica en el papel de probabilidades de de la ley de Gumbel y de la ley normal, determinamos que se ajusta mejor al papel de probabilidades de la ley de Gumbel, debido a que existen más datos cerca de la recta analítica. Entonces realmente también llego a acertar lo mismo que nosotros y nuevamente. Nuevamente, porque esto ya lo había verificado yo anteriormente, pues nuevamente podemos ver que hidroestados pues está trabajando de una manera correcta, como te mostraba en acá. Y ese es pues el programa, este es el programa, y bueno, con este programa nosotros le dimos solución a la práctica de una forma bien rápida y en lo posible lo más precisa según yo. Bueno, con esto para terminar, espero que como comentaba, sea el último video de estadística aplicable de hidrología. Y como yo siempre comento, también lo comenté en el anterior video, pues simplemente que no, pues parece muy sencillo trabajar acá todo lo que lo llegamos a trabajar, esto de las preguntas, pero debe ser muy claro que nosotros debemos guiar al programa y eso lo vamos a hacer conociendo bien la teoría y todo lo que hemos trabajado manualmente. El programa no nos puede guiar a nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sería todo por acá, bueno, para este video.